Vamos a hablar del Censo de Población y Vivienda 2022 y para ello queremos darle la bienvenida a Humberto Arandia. Él es director general del Instituto Nacional de Estadística, esto a través de las plataformas digitales. Humberto, buenos días, ¿cómo está? Douglas Pérez los saluda desde los estudios de Bolivia TV en La Paz. Muy buenos días, Douglas. Muchísimas gracias por la posibilidad de poder brindar información de nuestro Censo de Población y Vivienda a toda la población boliviana, un censo que ya comenzó. Bien, es importante hablar de que se va a llevar a cabo este censo de población y vivienda para los distintos departamentos, mismo que va a servir para establecer nuevas políticas en pro del desarrollo de nuestro país. La garantización que se tiene, Humberto, de llevarse a cabo en el mes de noviembre el censo 2022. Justamente el aspecto que señaló es probablemente el más importante. El verdadero objetivo de un censo está en realizar políticas públicas que se encuentren focalizados a partir del diagnóstico que vayamos a obtener en los grupos que son más vulnerables. Evidentemente, todas las políticas públicas tienen que estar orientadas, sin lugar a dudas, a reducir las brechas de vulnerabilidades que existen en nuestra población. La población más pobre tiene que ser la más beneficiada producto de nuestro censo de población y vivienda para poder hacer de que todas y todos los bolivianos tengamos condiciones de acceso a infraestructura, salud, educación, similares que permitan garantizar la sostenibilidad del crecimiento en los próximos años. Bien, es importante también, Humberto, hablar sobre esta inversión que se va a hacer para la realización del censo 2022 y cuál es la financiación del mismo. Estamos hablando de que el presupuesto estimado para el censo de población es de 68 millones de dólares. 68 millones de dólares que fueron conseguidos en un tiempo récord. Hay que recordar que eran mayores procesos censales. Este financiamiento tardó más de 18 meses en poder ser conseguido. En este momento estamos hablando que en un plazo inferior a los 8 meses ya disponemos del mismo. De los 68 millones que estamos utilizando, 40 millones corresponden a BID, al FONPLATA, Fondo de Financiamiento de la Cuenca de Plata, 26,4 al Banco Interamericano de Desarrollo y 1,6 a parte del Tesoro General de la Nación. Bien, qué importante es hacerles entender a los sectores de oposición que el incremento en relación al último censo que se ha tenido también consiste en el trabajo que se está realizando en llegar en todas las áreas del país, hasta el último rincón donde existan bolivianos. Es importante destacar que el incremento que estamos teniendo, que si bien no es muy significativo, se origina en dos aspectos. El primero, que durante la gestión 2020, durante el gobierno de la señora Jeanine Áñez, que se ocupó en su caso de desmantelar al Instituto Nacional de Estadística a través de funcionarios que poseían intereses personales específicos, más allá de los institucionales, no logró otra cosa que retrasar el proceso censal, afectando a la etapa de planificación, financiamiento, definición de cronogramas metodológicos, etcétera, etcétera. Entonces, desde en noviembre del 2020 hicimos un trabajo realmente técnicamente muy complejo, y sobre todo muy acelerado a pesar de las limitaciones de personal con las que encontrábamos. Tengo que destacar el elevado nivel de profesionalismo de todo el equipo técnico que posee el Instituto Nacional de Estadística, gracias al cual este censo ya comenzó. Bien, Humberto, es decir, que la preparación para este censo 2022 se está llevando a cabo desde noviembre del año 2020, desde el momento en el que se recupera la democracia en nuestro país, después de aquel periodo nefasto que ha tenido la historia de Bolivia. Le comento que lamentablemente el censo se comenzó un poquito antes, no un poquito antes, 2 años antes. En enero de 2019, el Instituto Nacional de Estadística, durante el gobierno del compañero Evo Morales Ayma, con el apoyo valiosísimo del Banco Interamericano de Desarrollo, ya diseñó el proyecto censal. Lo tenía listo en términos de presupuestos, cronogramas, metodologías, ruta crítica, planes, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, el gobierno de Jeanine Áñez, a través de sus nefastos funcionarios que participaron en el Instituto Nacional de Estadística, descartaron este documento
y lo lanzaron al tacho, como se diría popularmente. Un esfuerzo hecho por los bolivianos con el apoyo de la cooperación internacional, desechándolo solamente por intereses políticos y figurativos de carácter personal. El 2020 hasta noviembre fue un año perdido. Bien, finalmente, Humberto, ¿cuándo se va a conocer la boleta censal, el avance que se tiene en la misma y las similitudes que va a tener en comparación de la boleta del censo del año 2012? Debo destacar claramente que las similitudes de la boleta con la del 2012 son bastante elevadas. ¿Por qué? Porque obviamente la parte temática y las preguntas se basan en estándares internacionales, y eso es algo que debe comprender la población. Lamentablemente, en algunas personas que carecen de conocimiento técnico y más están juzgadas por la necesidad de politización de sus sectores, regiones o intereses personales, se olvidan de que el censo es un proceso técnico. Ayer, por ejemplo, leía con mucha pena de una persona que se tipifica de ser técnica, pero que lamentablemente entra a ámbitos de política, de antropología y otros que obviamente no son de su especialidad, que el censo no tiene por objetivo el conocer la radiografía de un país desde el punto de vista social, económico y de vivienda, sino que el objetivo está en posicionar una estructura política. ¿Qué opinión más triste? Bueno, cada quien dice lo que son sus creencias, y lamentablemente las creencias de algunos opinólogos se fundamentan solamente en sus intereses personales. Quiero destacar que la boleta está basada en estándares internacionales en todas y cada una de sus preguntas. Es un trabajo técnico que debería ser trabajado solamente por técnicos, no personas con intereses políticos. La misma no va a tener una gran variación con relación al 2012, y enfatizar de que la misma también la vamos a hacer conocer máximo hasta finales de mayo. Ya estamos en un trabajo en conclusión, un trabajo muy arduo, porque implica la coordinación con todas las entidades gubernamentales competentes en cada una de las diversas materias que se están abordando. Bien, muchísimas gracias, Humberto. Le agradecemos por su tiempo y por la información, y de seguro va a ser hasta una próxima oportunidad. Con mucho gusto. Muy buenos días, y agradecer el espacio brindado por parte de Bolivia TV para poder informar de este tema tan importante. Muchísimas gracias. Y es de esa manera que nosotros hemos conversado con Humberto Arandia, el director general del Instituto Nacional de Estadística, acerca de los detalles, el avance que se tiene en cuanto a la realización del Censo de Población y Vivienda 2022.